Novena Santa Marianita. Día segundo. Tema: Marianita y la Virgen María. Oración inicial. Oh Dios, tú que escogiste a Santa Marianita desde el seno maternal, a ejemplo de tu madre, para hacer testimonio de fe y de tu amor desde su propia casa, concédenos la gracia y la pasión de ofrecerte todo lo que somos para el bien de nuestro prójimo. Amén. Hecho de vida. El gran astro que brilló en la tierra de Santa Marianita fue la devoción a la Virgen María. Recibió en su familia el primer anuncio de la fe y aprendió a relacionarse con el Dios de la vida. Una de sus primeras palabras pronunciadas fue María. Y en las rodillas de su querida madre aprendió el Ave María del Rosario. Desde pequeñita reunía a las compañeras para hacer procesiones marianas en los corredores de su casa. Todos los días rezaba el oficio de la Virgen y dedicaba una hora a la meditación de los 15 misterios del Rosario. Tenía una preferencia particular por la imagen de la Virgen de Loreto, venerada en la nave izquierda de la iglesia de la Compañía. Nunca salía de la iglesia sin arrodillarse delante de la Virgen. También sentía un amor especial por la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles, que estaba expuesta en la capilla del Hospital Real, tenida en gran consideración por los habitantes de Quito. Todos los sábados enviaba un ramo de flores y dos cirios por medio de la India Catalina para que fueran puestos a la Virgen. Mariana amaba mucho la imagen de María con el niño en los brazos. Siempre decía: Reina mía, Señora mía, permíteme ayudarte a llevar el niño. Y lo sentaba en sus brazos con palabras amorosas y lo acariciaba. Ella tenía un amor incondicional a María Santísima, ya que los valores de ella guiaba su caminar hasta su Hijo Jesús. Texto bíblico. A los 8 días circuncidaron al niño y le pusieron por nombre Jesús, el mismo nombre que el ángel le había dicho a María antes que ella estuviera encinta, cuando se cumplieron con los días en que debían purificarse según la ley de Jerusalén para presentárselo al Señor. Oración final. Bienaventurada Mariana de Jesús, devotísima hija de María, a quien veneraste como madre de Dios y de los hombres, celebrando de mil modos sus inefables misterios y tomándola desde la infancia por modelo de todas tus acciones. Alcánzanos de nuestro Señor Jesucristo la gracia de tener igual devoción con la que tú profesaste constantemente a su madre, la Virgen María, y en especial que la honre y ame como la amabas tú. Amén.